Hariom Tatsat. Hariom Tatsat. Bienvenidos a esta nueva práctica de yoga. En el día de hoy vamos a hacer alguna práctica de asana y pranayama para luego terminar con una meditación. Muy simple, muy fácil y muy posible para tenerlo como práctica diaria. ¿Acaso que es lo más importante? Sentarte en una postura confortable de meditación, mantener el cuerpo y la cabeza en una sola línea, las manos sobre las rodillas en chino, gyan mudra, y los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, recorre mentalmente todo tu cuerpo. Acomoda, ajusta la posición tanto como necesites para sentirte confortable. Relaja aquellas partes del cuerpo que encuentres con más tensión o rigidez. Y experimenta la quietud y la tranquilidad de tu cuerpo físico. Comienza a calmar la mente observando la respiración natural. Desarrolla una clara imagen de vos mismo, de vos misma, sentada en esa posición, justo como estás ahora. Desarrolla la conciencia en el espacio que ves con los ojos cerrados y en el entrecejo imagina o visualiza una pequeña llama de luz brillante, estable y perfecta. Inhala. Frota las palmas de las manos, haz el palming.
Extendé las piernas, mueve las rodillas. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Estuvimos y estamos pensando y reflexionando acerca de los que yo llamé los 18 superpoderes del yoga, que son los 18 itis de Swami Shivananda Saraswati. Y no me canso de decirles que el verdadero propósito del yoga está más allá de la práctica. Está el incorporar los principios del yoga a la vida cotidiana. Y repito, lo dije muchas veces, incorporar el yoga a la vida cotidiana no es nada más que hacer ciertas prácticas todos los días o cambiar la forma de comer. Sí, eso es importante, pero no es solamente eso, sino incorporar principios que ayuden a desarrollar la conciencia espiritual, a desarrollar la conciencia espiritual. La conciencia espiritual es justamente lo que tiene que ver con la palabra de hoy, que es integridad. La conciencia espiritual sucede cuando uno integra todos los aspectos de su personalidad. Desde el punto de vista del yoga, la personalidad está integrada por 5 aspectos. El cuerpo, Anna Maya Poya, la energía, Prana Maya Poya, la mente, Mano Maya Poya, el cuerpo psíquico, Vijnani Maya Poya, y el cuerpo espiritual, Ananda Maya Poya. Integrar esos 5 cuerpos, como si ustedes estuviesen afinando las cuerdas de un instrumento para que uno suene de forma armónica. Ese es el propósito del yoga. La integridad dentro de los distintos aspectos de la personalidad es una tarea importantísima. El principio de la integridad tiene 2 miradas. Primero, integrar todos los aspectos de la personalidad, como dije antes. Y en el lenguaje del yoga esto se puede leer de muchas maneras y todas las técnicas tienen que ver con integrar los 5 cuerpos. No uno, solamente el cuerpo físico o solamente la mente. No, no. El yoga habla de integrar todos los aspectos de la personalidad. De hecho, uno puede encontrar varias ramas del yoga, ¿no? Hatha yoga, puede encontrar Raj yoga, Kriya yoga, Karma yoga, Bhakti yoga y Gyan yoga. Esos 6 yogas hay 3 que se practican, que se practican los 3 primeros y 3 que se expresan, los 3 segundos, ya he hablado acerca de esto. Pero esos yogas tienen por objetivo integrar toda la personalidad. Hatha yoga integra el cuerpo y la energía. Raj yoga integra el aspecto mental. Kriya yoga integra el aspecto psíquico. Estos son los que se practican, los que se expresan. Karma yoga lo que hace es integrar con la acción, integrar a la persona con la acción para purificarse, Atma Shuddhi. Luego, Bhakti yoga lo que hace es integrar los aspectos emocionales. Y Gyan yoga son los aspectos del discernimiento, de la intuición y de la sabiduría. Por lo tanto, hablar de integridad es hablar del yoga, porque cuando una persona se integra en todos sus aspectos, lo que hace, como hablé la vez pasada, es poder vivir de una manera íntegra. Al estar integrado, la vida se vuelve íntegra y en sintonía con lo que había hablado en la clase pasada, en sintonía con el dharma. El dharma es poder expresar la belleza que hay en cada uno de nosotros. Teniendo en cuenta esta palabra, al final tal vez reflexionemos un poquito más, que es la integridad. Comenzamos a integrar los aspectos físicos y energéticos con la práctica de asana. La práctica de asana que vas a hacer hoy va a ser de una serie que se llama desbloqueo en gastrointestinal.
Para eso te vas a acostar boca arriba. Deja las piernas relajadas, los brazos con las palmas de las manos mirando hacia arriba un momento. La cabeza derecha, corregí los apoyos de tu cuerpo y lleva la conciencia al área del abdomen. Observa la respiración en el área del abdomen. ¿Cuántas tensiones acumulas durante el día en el área abdominal? A veces también el exceso de alimento y el cuerpo no puede metabolizar todo y se crean toxinas malas. Acné es el responsable de mantener en línea todo el sistema de la salud y el sistema gastrointestinal. De manera que esta práctica sirve para aumentar ese fuego interno. Coloca las palmas de las manos mirando hacia abajo. Flexiona la pierna derecha al pecho. Vas a hacer el movimiento de la bicicleta. Es todo un masaje abdominal. Primero con una pierna, con la derecha. Extende la pierna derecha en ángulo recto. Bájala hasta casi tocar el suelo. Y recógela de vuelta al pecho. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sentido contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoya la planta del pie en el suelo, extiende la pierna. Flexiona la pierna izquierda al pecho para moverla de la misma manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sentido contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoya la planta del pie en el suelo, extiende la pierna. Lo que vas a hacer ahora es balancearte hacia un lado y hacia el otro de esta manera. Abraza ambas piernas al pecho y acércalas al abdomen para que se presione el abdomen. De esa manera te vas a balancear así. Inhalas en el centro, exhalas, volcate hacia la derecha. Uno. Inhala al centro, exhala, lado contrario. Uno. Centro. Dos. Centro. Dos. Centro. Tres. Centro. Tres. Centro, 4. Centro, 4. Centro, 5. Centro, 5. Centro, 6. Centro, 6. Centro, 7.
centro 7, centro 8, centro 8, centro 9, centro 9, centro 10, centro 10. Inhala el centro, exhala apoyar las plantas de los pies, extender las piernas. El segundo balanceo es hacia atrás y hacia adelante, por lo tanto te vas a incorporar. Hacelo suavemente para no lastimar la columna y el movimiento es inhalas en la posición y exhalas, te dejas caer hacia atrás. Y vuelves. No más que eso, ¿eh? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10. Acostarte boca arriba. La columna vertebral está muy relacionada con los órganos abdominales, de manera que poder darle movilidad a la columna vertebral es también un masaje en los órganos, sobre todo las torsiones. Vas a hacer algo que se llama Shavasana Karshasana, que es una torsión bastante intensa y consiste en flexionar la pierna derecha, colocar la planta sobre la rodilla. El otro brazo lo vas a abrir, eso, dejando la palma para abajo. La mano izquierda toma la rodilla derecha. Inhalas en la posición y exhalas, torsionas. Se puede levantar un poco el hombro, pero no la mano. Y ahí, simplemente, con los ojos cerrados, encontrá tu respiración lenta, suave, pero acentuá la exhalación para que cuando la musculatura respiratoria se relaje, puedas torsionar un poco más. Y contá 5 respiraciones lentas y completas. Luego de las 5 respiraciones lentas y completas, volvés despacio, acomodás la posición, flexionás la pierna contraria, tomás con la mano derecha la rodilla izquierda, inhalás en la posición y exhalás, torsionás la columna. Luego de las 5 respiraciones lentas y completas, apoyás la planta del pie, baja los brazos y relájate por completo.
Observa por un momento la respiración en el abdomen. Y como movimiento final de esta serie, vas a practicar la Naukasana, pero de una forma especial en donde también requiere no solamente fortaleza, sino equilibrio. Hay muchas maneras de hacer Naukasana, la postura del bote, pero esta es la más fea de todas. ¿Estás contenta, Vicky? Normalmente Naukasana se hace levantando así, la cabeza, las piernas 15 centímetros. Pero hay otro Naukasana. Un momento. Que es poniendo el cuerpo en ángulo de 45 grados. Suba, 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 suba. Bien, bien, bien. Un poquito más arriba el torso. Más, más. Baja un poco las piernas. Subí el torso. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Apoya despacio. Aunque parezca mentira, es un poquito menos de fuerza abdominal y es un poquito más de equilibrio, ¿no? Sí. Hay otras variantes de esto, pero por ahora así estamos bien. Lo vas a hacer dos veces más. Inhala, levanta la cabeza, las piernas a 45 grados. Oh, ahí estamos a 90, habría que cerrar un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y último, inhalas arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Afloja todo el cuerpo, lleva la respiración al área abdominal. Imagina que cuando inhalas todo el área abdominal se energiza, se vitaliza. Y que cuando exhalas toda esa energía se dispersa, se difunde por todo el cuerpo. La última postura relacionada con este masaje y darle más fuerza, más purificación a Agni, gira boca abajo. La postura se llama Dhanurasana, es la postura del arco. Deja primero las piernas extendidas, los brazos hacia adelante en Advasana. Apoya el mentón bien lejos, flexiona las rodillas y con las manos vas a tomar así los tobillos o los empeines. Esto es lo primero, estira bien los codos, junta los omóplatos. Apoya el mentón. Ya acá hay una presión en la zona abdominal muy interesante. Incluso uno ya empieza a sentir el latido de la aorta abdominal. Si no podés avanzar o si no podés asir con las manos los pies, no te preocupes, hace como si pudieras. Haz el gesto nada más, así. Vos no te preocupes si no podés.
Date cuenta que esto es una contrapostura de lo anterior. Inhala levantando la cabeza, el pecho y si podés un poquito las rodillas. Y sostener la posición contando 1, 2, 3, 4, 5. Exhala, apoyando. Inhala contando arriba 1, 2, 3, 4, 5. Exhala, apoyando. Y último, inhala arriba 1, 2, 3, 4, 5. Exhala, apoyando. Solta las piernas. Apoya la frente, las manos a la altura de los hombros para salir de la posición. Inhalando, levanta la cabeza, el pecho y lleva la cola hacia los talones y descansa un momento en Shashankasana. Puedes dejar las manos adelante o colocarlos debajo de la cabeza, como más te guste. Y simplemente entregate a la posición. Soltá cualquier esfuerzo en esta posición. Lentamente arma la columna, despacio. Y entonces vamos a ir a la última práctica, que es un kriya, se llama Agni Sar Kriya, y es una práctica que lo que hace Agni es ese fuego que estoy hablando, sar quiere decir batido, kriya, acción. Acción del batido del fuego interno. Asegúrense que especialmente no haya comida en el estómago, que no tengan acidez o reflujo, que no tengan ningún problema estomacal serio, esto no lo pueden hacer sino, y es simplemente para poder masajear los órganos y mejorar la función digestiva. En Agni Sar Kriya, lo que uno va a hacer es, desde esta posición, si es posible, que es Vajrasana, o de otra posición, si es que no se pueden sentar así. Desde esta posición van a poner las manos sobre las rodillas, van a inhalar, van a exhalar todo el aire, y con pulmones vacíos van a batir el abdomen. Eso significa moverlo hacia afuera y hacia adentro. Cuando ustedes necesitan inhalar, porque están sin respirar, aflojan el abdomen, inhalan y retienen bajando un poco la cabeza, las manos en las rodillas, los codos extendidos. Cuando necesitan exhalar, primero levantan la cabeza y luego exhalan. Lo voy a volver a explicar y hacer. Inhalar en la posición. Exhalar todo el aire de los pulmones. Batí el abdomen. Todo el tiempo que puedas, sin respirar, sin aire en los pulmones. Cuando necesites inhalar, deja de mover el abdomen, inhala, mantén con pulmones llenos, baja la cabeza y retén el tiempo que puedas.
Cuando necesitas exhalar, primero levantas la cabeza y luego exhalas. Vas a hacerlo dos veces más. Inhala. Exhala. Batí. Inhala. Retené. Desarmás. Exhala. Una vez más a tu tiempo. Si necesitas cambiar de posición, cambia de posición. Mantén el cuerpo derecho y estirado, las manos sobre las rodillas, el chin Tian Mudra y los ojos cerrados. Observa por un momento los efectos de la práctica de Agni Sar Kriya. Comenzá a hacer tu respiración lenta, suave y completa. Nota qué es lo que sentís a nivel de tu cuerpo. ¿Cómo sentís la respiración? ¿Fácil? ¿Agitada? ¿Lenta? ¿Cómo notás que está tu estado interno? Integra en tu conciencia la percepción del cuerpo, la percepción de la respiración y de la energía, y la percepción de tu mente, tu estado de ánimo, tu estado interno. ¿Qué podés notar? ¿De qué podés darte cuenta? Y en este estado interno de la mente y de la conciencia, frotá las palmas de las manos, hace palmas. Y quería
terminar con una pequeña reflexión, con unas palabras de Swami Satyananda y Swami Niranjananda Saraswati. Y dice: creatividad significa dar lo mejor de nuestra propia personalidad. Y esto es posible solamente teniendo autodisciplina. La disciplina no significa la crueldad, es una integración compasiva con la vida. Yoga es un sistema de técnicas para calmar las turbulencias de la mente, para mantener su resiliencia. Por lo tanto, el fin es desarrollar una personalidad integrada. Swami Satyananda Saraswati. Integridad es tratar de juntar la personalidad o de reunir la personalidad fragmentada, fracturada. Swami Niranjananda Saraswati. En la medida en que podamos integrar todos los aspectos de la personalidad, vamos a poder encontrar la verdad de la vida, Satyam, lo auspicioso de la vida, Shivan, y lo bello, Sundar. Satyam, Shivan, Sundaram es el objetivo del yoga. Y eso solamente se puede alcanzar integrando los aspectos de la personalidad. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.